Nosotros existimos como conjunto desde el año pasado, empezamos a tocar a principios del 2014. Nacimos un poco por iniciativa acá del amigo Pablo Chireno, que propuso armar un conjunto y le invitamos a Eloy que se sumó a esta propuesta. Y bueno, la idea era hacer canciones que nos gusten de música latinoamericana, hacer versiones propias. La elección de los temas la hacemos los tres, por ahí los chicos tienen un gusto musical muchísimo más amplio y el hoy es como que termina de darle el punto final al armado musical de las cosas. Y la propuesta es esa, es un folclore latinoamericano muy musical para sentarse, para escuchar, para disfrutar. A veces en broma decimos es ese folclore para 10 personas y no 1000. Y bueno, pero lo importante es que disfrutamos nosotros hacerlo y sabemos que bueno, que la gente que va a escucharlo y sabemos que también lo disfruta, así que es un disfrute en conjunto y la pasamos muy bien todos juntos. Como no tocamos nunca juntos, venía uno con una idea, otro con otra y otro con otra, al principio era como que sonaba más o menos y no sonaba del todo y hasta poder encontrar el sonido que buscábamos, que queríamos, que por ahí el hoy traía en la idea principal y generar toda esa comunión. Ha sido un proceso de muchos mates, galletitas y tardes en la casa de Toti. Elegimos hacer formato trío a propósito, digamos, para hacer versiones sencillitas porque consideramos que menos es más, digamos, queremos que se pueda percibir bien cada instrumento. La idea es que cada uno pueda aportar lo suyo y lograr una obra conjunta, pero sí siempre la búsqueda fue algo simple. A lo sumo lo que hacemos a veces es invitar a un amigo músico que es muy bueno, un flautista que decimos que es como el cuarto integrante, o las actuaciones solemos invitar amigas cantoras o algún instrumentista, cosa de que en cada propuesta que hacemos, en cada actuación hacer una novedad, digamos, con algún invitado, músico, cantante. Pero el formato somos los tres y cada uno haciendo lo suyo. Si gritando soy yo.